Resident Evil 5. Aquí el capitán Dichand, ruta subterránea según las coordenadas. Debí haberlo visto venir. Poco después de la caída de la Corporación Umbrella, sus armas bioorgánicas cayeron en manos de terroristas. Una nueva era de bioterrorismo asaltó contra los países más vulnerables, alterando así el equilibrio de poderes en esas regiones. La gente de esas áreas empezó a temer que otro incidente como el de Raccoon City fuera inevitable. En medio del pánico, los gobiernos del mundo recurrieron al Consorcio Farmacéutico Global, que formó la unidad antiterrorista BSA. Se enviaron agentes de dicha unidad para infiltrarse y neutralizar puntos de acceso bioterroristas, restaurando la seguridad y la estabilidad en distintas regiones del mundo. Bienvenido a África. Me llamo Sheva Alomar. Chris Redfield. Su reputación le precede, señor Redfield. Es un honor. Dime, Chris, gracias. ¿Así que tú me acompañarás en esta misión? Sí. Desde el cambio de gobierno, todo está más tenso que nunca. Ya veo. Dicen que es el paraíso de los terroristas. Y dudo que ver a un estadounidense le siente bien. Sea o no de la BSAA, seré tu compañera, para no alterarlos. Seguro que lo harás bien. Compañera. ¿Todo bien? Sí, disculpa. No es nada. Continuemos. Las víctimas siguen aumentando durante los largos años en los que he luchado. Y aún sigo preguntándome si vale la pena luchar por todo esto. Quizás algún día lo descubra. ¡Hey! ¡Uyo ingeti! ¡Alafanya nini hafa! No hace falta que me toques. Sigamos. Pero hay algo que sí sé. Tengo un trabajo que hacer y lo llevaré a cabo. Kirk al habla. Chris, Sheva, ¿me copian? Aquí Chris. Fuerte y claro, Kirk. Sí, te oímos. Habrá una venta de armas del mercado negro en Kijuyu.
Ahí es donde estará Irving. El equipo Alpha ya se ha infiltrado en la zona. Ustedes irán de refuerzo. Reúnanse con su contacto en la carnicería. Allí habrá armas e información sobre la misión. Cuiden sus espaldas. Entendido. Recibido. Cambio y fuera. Bien, ya están los dos. Vengan. Ustedes dos, por aquí. Tal vez sea por el nuevo gobierno, pero la gente de por aquí está algo nerviosa. Deberían hacer lo que vinieron a hacer e irse a casa. Sí, porque parece que olvidaron nuestra alfombra roja. Tengo aquí las armas para ustedes. Ahí. Tomen sus armas. La misión ya ha comenzado. ¿Cuáles son las coordenadas? La plaza está más adelante. Vayan allá. El equipo Alpha los espera donde acordaron. Bien. ¿Qué saben sobre el Uroboros? No más que rumores. Algo sobre un proyecto apocalíptico. Apocalíptico es la palabra correcta, ya que al parecer no son solo rumores. Es broma, ¿verdad? Deben buscar a alguien llamado Irving. Es nuestra única pista. Y tengan cuidado ahí afuera. Recuerda que somos un equipo. No importa qué pase, lo resolveremos juntos. No te preocupes. Quizás no sea tan fuerte como tú, pero sé defenderme. ¡Vamos! ¡Recibido! Recibido. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! Recibido. ¡Vamos!
¡Vamos! Recibido. Recoge lo que... Recibido. Recógelo tú. De acuerdo. Vino de aquel edificio. ¡Vamos! ¡Chris! ¡Quietos! ¿Te encuentras bien? ¿Qué demonios le pasó? No se movían como ningún zombie que haya visto antes. Gracias. ¡Vamos! Recibido. Vámonos antes de que nos encuentren. Sheva, vámonos de aquí.
¿Me copias? Hubo locales hostiles y tuvimos que neutralizarlos. ¿No tenemos algún plan de emergencia para una situación como esta? Información recibida, pero la misión sigue en pie. ¿Qué significa? ¿Acaso ellos lo sabían? Gracias. Necesito una hierba. Usa esto. Gracias, compañero. ¡Chris! De acuerdo. Recibido. Gracias por la ayuda. ¡Chris! De acuerdo. Recoge esto. De acuerdo. No tienes idea de lo que estás hablando. ¡Váyanse al infierno! Espera, ¿acaso es? Recibido. ¡Ah!
Kirk, ¿me copias? Los locales nos atacan. El portón está sellado y estamos atrapados. Necesitamos refuerzos y los necesitamos ya. Recibido, aguanten ahí, voy en camino. ¿Oíste, Sheva? Ya viene la ayuda. Lo oí, solo espero que se apresuren. Gracias por la ayuda. Gracias. Debemos resistir hasta que llegue Kirk. Sheva, ¿cómo va la situación? ¡Ya casi llego! ¡Resistan! ¿Te encuentras tú?